Bienvenidos, estamos arrancando el folclore del fútbol radio, eh, empezando esta nueva travesía que tenemos eh, como previa de lo que será esta noche el folclore del fútbol en la televisión, como lo hacemos los lunes eh, a las 23 horas. Estamos, por supuesto, a través de Sport Salta, la enorme plataforma que tiene el Deporte Salteño. Yo, como siempre digo, la plataforma líder del Deporte Salteño. Y estamos en eh, una de las radios más potentes y más este, tradicionales que tiene la radio FM Salteña, como es FM Horizonte, esta vez en el 89.1 del Dial. Así que llegando a cada uno de los lugares donde llega la potencia de Horizonte, también llega el folclore del fútbol radio, donde vamos a hablar de todo lo que es el acontecer de los equipos salteños, los lunes, los eh, miércoles y los viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 17 horas, eh, por supuesto amenizando eh, la, la tarde, cortando el día, esperando la noche, esperando por supuesto eh, todo el análisis y la picantería que tenemos cada lunes a las 23 horas, los miércoles seguramente con algún tipo de programa especial y los días viernes recibiendo la previa de lo que será eh, cada una de las fechas. Que va a ser especial, sin dudas, el próximo fin de semana, cuando arranque el Federal A para Juventud, para Central y cuando Gimnasia espere eh, la, la visita del Almirante Brown. No, el otro fin de semana juega con, ya nos cuenta Lucho. ¿sí? Eh, nosotros no hacemos pretemporada, nada, directamente vamos a la cancha, así que hoy estamos en el programa de apertura, estamos en el primer programa. Si hay algún tipo de error, que no sepan eh, comprender. Mucha gente ya aprendida del otro lado de la sintonía. Estamos acostumbrados, gracias a Dios, al cariño de la gente, a recibir el cariño de la gente en la calle y a que mucha gente nos acompañe. Lucho Solaligue, ¿cómo, ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo, por favor. Un solo. gusto verlo y un gusto verlo bien. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Ya bien. recuperado bien. o no? Sí, por suerte ya, gracias a Dios. Ahora hay ya, que hay que hacer hay que, dieta y todo. Sí, hay que meterle nomás con la recuperación, pero bien. Ya contento de estar nuevamente, se extrañaba un poco, pero bueno, de a poco es llevándola así que tratando de, de hacer las cosas bien. ¿A quién extrañó más? No, a todos en general, veía así los, los programas iba viendo y... Pero en especial entrañó a alguien en especial? No, a, sí, a todos sí, por dice a usted. <laughs> Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña en la radio, que no nos ve. La gente que nos ve es tan Salta como siempre, sí. y es una enorme cantidad. Y la gente que no nos ve nos escucha a través del 89.1. Me imagino en los taxis, en los remises, en el cole, en, 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 en las guardias de los hospitales, en las oficinas, sí. terminando la jornada laboral, algunos lo que hacen eh, horario corrido. Todos prendidos a la, a la sintonía de la, de la, de la radio en el 89.1 Megaher de FM Horizonte. Saludos para Palito Toledo, que una vez más nos abre las puertas de esta enorme casa, y para el querido Juan Martelena, que nos abre las puertas de Horizonte en el 89.1. Decíamos, el fin de semana arranca para Juventud y para Central el Argentino A. Para Juventud juega. Sí. Para Central, fecha, fecha libre. libre. Pero Central tendrá actividad porque hay Copa Argentina. Nada más y nada menos que ante, ante uno de los enormes equipos de América. Sí, que ah. está esperando el, el sorteo justamente de la Copa Sudamericana. Ante el Boca de Martínez. ¿Se está sí. sorteando ya? ¿Ya se sorteó el Libertadores? No, no, a, la, a las 8, 8 de la noche. ¿8 de la noche? ¿Las sí. dos cosas se sortean a 8 de la noche? Así es, primero Sudamericana y después Libertadores. ¿En la sede de la Comebol? Sí, en Paraguay. Bien, y Gimnasia, que jugó el viernes con Argentino Junior, que le hizo partido al bichito de la paternal, Sí. más allá de haber quedado con nueve hombres rápido en el partido, seguramente va a ser un motivo de análisis esta noche desde las 23 en el folclore del fútbol con el gringo Viano eh, más allá de eso le hizo partido sí. y buen partido claro. ganando agónicamente, y veían las crónicas de los medios nacionales que decían que y Tiro le hizo fuerza a pesar de tener nueve hombres desde temprano, desde el amanecer del encuentro, a un argentino que es difícil y que está peleando el grupo A junto con River con Independiente, con Talleres, con Vélez sí. eh, con Barraca Central uno dice Barraca Central, pero es el, es el sí. equipo del Poderoso. Sí. Y ahí está el bichito rojo peleando, peleando digo, la, 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 la Copa de la Liga. Claro, está muy cerca de, de los punteros. Creo que está a tres puntos, cuatro puntos. Pero importante el trabajo que hizo Gimnasia el día viernes. Muy rápido, se quedó con nueve hombres casi a los 20 minutos. Ya tenía dos hombres menos. Y después con el gol de, de Buse, creo que pudo acomodarse un poco, pudo llevarlo al partido. Y después, obviamente, que ya es cuestión de suerte, ya por ahí pasa un poco el cansancio, se ve la, la diferencia entre los equipos de primera y la, el resto de las categorías. Y Argentino Junior, que por ahí sin mucho, creo que termina encontrando eh, el segundo gol y, y por ahí la tranquilidad no de darle un poco la victoria. Te hago una pregunta: si te meto en aprieto, te pido disculpas. Gimnasia, ¿no? De convertir muchos goles en, de tiro libre. ¿El último gol de tiro libre fue el no gol de buce contra Juventud en la segunda fecha del campeonato pasado? Si no me falla la memoria, sí. Y fue de buce ante López Rubio. Exactamente. ¿Mm? Si, si no me falla la memoria, fue ese el último gol que Gimnasia tuvo de tiro libre. Después, obviamente, que hubo otros en, en el tiempo, pero esa, ese fue el último gol, por lo menos que recuerdo que haya marcado Gimnasia Tiro Libre. Bien, eh, y Gimnasia juega ahora, mañana, con Almirante Brown, vuelve a ser local. Juega por la B Nacional. Sí. Eh, B Nacional que ya tuvo la victoria del Defensor de Belgrano, que volvió al triunfo luego en el empate. Sí. Se dieron tregua el fin de semana pasado porque empataron todos. Sí. Y no se empató únicamente con Atlanta. El defensor de Belgrano había empatado también. Colón también hizo lo propio. Y ahora digo otra vez a la carga, digo para no perder pisada. Mañana cuando reciba como local a la Fragata. Sí, ah, lindo eh, partido. Equipo duro, ¿no? Siempre, Almirante Brown. Sí, a pesar de que Almirante Brown esté en las últimas colocaciones. Sí, es un rival bastante complicado tiene muchos chicos jóvenes, muchos que vinieron de, de la reserva de boca por ahí para ir eh, teniendo un panorama después se fueron también la, la mayoría algunos se quedaron pero gimnasia también viene haciendo las cosas bien y, y creo que se está manteniendo viene teniendo esa racha victorias empates. Y se hace fuerte de local y de visitante logra mantener o por, logra traerse un punto y creo que eso también es, es, es importante para el funcionamiento a pesar de que van eh, menos de 10 fechas. Yo creo que tratar de, de poder sumar ahora ya para después relajarse, por decirlo así, entre comillas, y nuevamente volver a, a, a lo que es la, la pelea ya en el último tramo. Es la famosa media inglesa que sí. el gringo siempre nos decía, no, hay que ganar siempre porque el punto <laughs> te hace perder pi, eh, pisada a claro. los equipos que están arriba, pero... La media inglesa sin duda le está funcionando y bien al equipo del Jagui Forestelo, que es como sí. un especialista en media inglesa hoy por hoy. Hoy por hoy sí. Porque la viene haciendo perfecta. Claro. Si le gana al Mirante Brown, es perfecta la media inglesa. Ganó todo de local, empató todo el visitante. Sí. Y después vuelve a jugar Gimnasia pero el, el, lunes. El, el lunes, Porque recordemos que el domingo no va a haber actividad de fútbol. Exactamente. ¿Mm? Exactamente juega el lunes 21 a 45 de visitante contra Colón. Ah, un <laughs> lindo partido. Creo que el más duro del. En el del cementerio otro. de los elefantes, el popular Así cementerio es. de los elefantes. Juventud va a debutar en el argentino A, si sí juega. El sí. próximo viernes, no estoy preguntando, no estoy afirmando que juega el próximo viernes a 10 de la noche. Así es. Con el colectivero. Nuevamente. Hablando de equipo amarillo y todo, porque el Almirante Brown tiene su amarillo también en la sí. camiseta. Bueno, el colectivero también tiene su tradicional casaca amarilla, ¿no? El equipo de, de. Claro, que fue variando en los últimos tiempos, porque era amarilla con naranja, amarilla con naranja y azul, y sí. ahora es prácticamente amarilla con negro. Crucero del Norte va a ser el rival del equipo de eh, Montemurro, que se presenta eh, sí. como local ante su gente. ¿Genera expectativa o no genera expectativa de juventud? Y, gran pregunta, gran, ¿no? Sí, yo creo que es la, la gente por ahí que, que está siguiendo también. Debería contestar los hinchas de juventud porque mucho se, se habla, ¿no? Durante la previa de todo lo que va generando el equipo antoniano, de los amistosos que jugó contra Central, de algunos nombres. Yo creo que mucho revuelo se armó y más que nada el hincha de juventud que está ahí del otro lado. Obviamente puede responder a ver si le genera expectativa qué es lo que le genera también este debut de Juventud en el Federal A. ¿Cuánta gente llevó Juventud cuando jugó con de Rol de San Juan? Eh, 12.000, 15.000 personas. 12.500, decían sí. las malas lenguas, ¿no? Por ahí. Se dice que se viene la gran caravana de Zabache para Santiago del Estero para jugar con Boca el próximo sábado. Eso, ¿El horario del partido a de la tarde? 20.30. 20.30, lindo horario. Sí, Lindo por horario bien. porque sabemos lo que es el infernal sí. calor de Santiago del Estero. Más allá de lo lindo de Madre de Ciudad y todo, es infernal el calor que hace en la Madre de Ciudades, pero se habla de la gran caravana Cuerva de 70 colectivos, de 10.000 personas. Superará Central lo que hizo Juventud cuando llevó a la cancha de Güemes para jugar esa final por la permanencia en, en Santiago en el mes de noviembre contra eh, Peñarol de San Juan. Sí, Ahí ah, está la pelea entre Santos ya. y Cuervo, a ver quién lleva más gente a Santiago. Sí, hay mucha expectativa. Se dice que le dan 10.000 entradas a Central, pero... Claro, Siempre sí. van los culillos, los que se quedan afuera, los que van a sí. ver, que los que van porque quieren tener la expectativa y la experiencia esa de ir a ver el partido. ¿Se superará o no se superará lo que hizo Juventud en noviembre? Y yo creo que va a estar peleado. Fue el maracanazo antoñano, así dijo un, un, un caracterizado <laughs> hincha de Juventud, superó a los hinches de boca en Brasil cuando fue lo de Juventud con el Peñarol de, claro, de, San, de Juan. San Juan. Obviamente que es una exageración, pero bueno. Estamos viendo las publicidades en el pie de pantalla, en Sports Alta, por supuesto. Ya de suma, carito con nosotros. Les cuento a la gente que eh, le damos la bienvenida a la gente de Agua Saborizada, a Pureza de las Sierras, que nos acompaña en este folclore del fútbol radio. En eh, cada una de las emisiones, vamos de lunes. Eh, los lunes, los miércoles y los viernes de 16 a 17 horas. Un saludo para la gente de Mundo Esports Alta, Indumentaria Deportiva en general, para niños, damas, caballeros, en Abril 320, local 38, Paseo de la Fe. 387-414-8901 en Facebook, Mundo Sport Salta. Ahí está la bienvenida para la gente de Mundo Sport Salta que me dijo que ya nos regalaron una camiseta retro para que sortimos entre todos los amigos que nos acompañan en el Folclore del Fútbol Radio. También le damos la eh, bienvenida a la gente de J&S Gym, a los amigos que están en eh, la avenida 17 de Junio, allá en el barrio Ciudad del Milagro que te permiten todo el tema este de la musculación, el trabajo físico, claro. de ponerse en forma. Nos hace falta ir al JS Gym, ¿no? Para llegar el próximo verano. Para llegar el próximo verano, sí. Ahí estamos recuperándonos, así que para el próximo verano no le perdamos una. Como digo a una, sí. digo a una bebida, una comida. Claro, que no se malinterprete. De, de todas formas, ya no hay nadie, ¿no? Es verdad eso. ¿verdad? Pero no está mal si no le perdamos una. Claro, no. Cada uno lo interpreta de la forma que quiere. Después cada uno lo interpreta como quiere. ¿Mm? Sí. Pero el saludo para la gente de JS Gym que también nos acompaña, eh, tanto acá en Sports Alta como en el aire de la radio en FM Horizonte, en el 89.1, en Avenida 17 de junio, 210, Barrio Ciudad del Milagro, JS Gym. Ahí la gente que nos espera con los brazos abiertos y con las máquinas funcionando para ponernos en. Una mejor forma de la que estamos. Saludos a la gente de Top para el Incha, que tiene, por supuesto, todo lo que es merchandising deportivo de todos los clubes, de todos los deportes, ubicado en eh, Galería Paseo de la Fe, Alberto 320, local 26. El teléfono para hacer pedidos 387-4-189-431. Y también para la gente de la Cuadroteca. Cuadros prediseñados, cuadros personalizados de 1, 3, 5 cuerpos, decorar tus ambientes con los cuadros de la cuadroteca para eh, pedir los cuadros 387-4189-431. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí. Bastante bien para, para hacer el primer programa, ¿no? Exactamente, buena memoria. <laughs> Saludos para George Aguirre. ¿Cuándo vas a visitar en Tierra Santa? Eh, vale, ah, ya, lo, lo estoy siguiendo por las redes. Venga un día, sí, Ya, ya bueno, Se va a divertir, no, no, con... yo le aseguro que se va a divertir, le va a pasar bien. Ya, ya va a, Después, a dar... va a querer venir todos los días a Tierra Santa también. <laughs> ya me voy a dar una vuelta. Entonces. Sí, cuando quiera, ya sabe que está invitado. Eh, saludo para Jorgito Aguirre que nos está mirando. Muchos éxitos, dice, para todo el equipo. Gracias a George y por supuesto a toda la gente que nos mandó mensaje con ya. buenos augurios, ¿no? Eh, Jesús Enrique Albarracín, no lo mismo, Juventud juega una final por ascender y centrar juego un partido de Copa Argentina. Me parece, dice ahí, empieza el picantería, claro. por supuesto, entre lo que representa el partido de Boca Central por la Copa Argentina y lo que representa lo que será, eh, lo que fue, lo que representó para Juventud aquel partido con Peñarol de San Juan. Le aseguro al amigo Jesús Albarracín, y le agradezco porque está del otro lado de la sintonía, que fue como jugar contra el Real Madrid para Juventud ese día. Porque sí. era volver de la muerte, porque Juventud eh, descendió un domingo y ascendió el otro. Claro. Resucitó entre los muertos. Sí. Con, sí, perdón de los lo religiosos, pero fue algo así como eh, algo parecido a lo, claro. que, a lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque jugó, murió y resucitó entre los muertos. Claro, jugó, eh, empató, eh, perdió la categoría y a las pocas horas salió que debía jugar eh, el desempate nuevamente para, para ver si lograba mantenerse o finalmente jugaba el torneo regional amateur. Milagroso, hermano, ese partido. <laughs> Milagroso. Bueno, ya se va a sumar Carito con nosotros también, porque no no es que estamos los dos solos, no es que estamos rengo, nada, no. Somos tres en el equipo y ya se suma che. Carito también con nosotros al aire en este Folclore del Fútbol Radio. ¿Qué tenemos para esta noche? ¿Qué programita que tenemos para esta noche? Bastante. ¿no? El gringo que va a venir este, seguramente... ¿Vendrá furioso con el tema de las 12 pulsiones de gimnasia? y eh, muy, mucho leí leí mucho enojo por parte de, de los hinchas otros que no el Era gringo como... es especial claro ah, acá para Argentina pues dice eh, cabotaje importante mañana te va a decir gringo incapaz y te va a decir mañana podemos estar en la punta y todo a ver para repasarle le contamos a la gente pero antes le mandamos un saludo a Hugo Martí Arena el viernes a la noche se va a Central y los Abandonianos juegan esto se va a poner bueno dice y se ríe obviamente ¿Mm? El hincha central le tiene fe al equipo del Tano para lo que será enfrentar a Boca con muchas bajas porque hay fecha FIFA. Por ejemplo, no va a jugar a Víncula, claro, no va a estar eh, a Valentini. En Boca. No va a estar Valentini no. porque está convocado por Scaloni. Sí. Eh, después no estaba bueno, Briasco, que, Briasco que se va a Armenia. De sí, después y se... no fue convocado para no. la selección de Uruguay. Seguramente va a estar. Alguien me decía hoy: mira que Boca va con suplentes y vos te puedes analizar. Y los suplentes de Boca son hoy Fabra. Marcos Rojo, Benedetto. Eh, Benedetto, Merentiel, hoy está de suplente X Fernández, no sé bueno si se, claro, se no, creo que, a la, creo que la, va al banco de la molestia, pero los suplentes de Boca. Claro, tranquilamente son titulares en otro. Y va a mixar con alguno de los, de los titulares y tener sí. un equipo que obviamente es superior. Central se seguramente, partido le puede hacer, yo calculo que 15-20 minutos de partido le puede hacer. Una vez que te convierte boca, salvo que lo agarres en una muy mala noche. Claro, como pasó el partido de, no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño, de Central Independiente. Que ¿El van año a penales. pasado? Claro, que van a penales. Terminan empatando 1 uno, uno y lo termina ganando Independiente por penales. Estuvo sí. muy cerca de las hazaña. Claro, de ¿Quién fue el equipo? Le hago la pregunta a la gente que nos ayude y participe. En el 387-489-431, los que están escuchando por Horizonte en el 89.1, 387-489-431, memoricen, agenden. Y nos cuentan si están en el taxi, en qué parada están, si están en el remis, en qué remis están, si están en el bondi, en cuál, ven, en cuál vienen, si sí. están en el laburo, dónde están, en qué barrio están, en qué villa están, porque Horizonte llega a todos lados. El 89.1 llega a todos lados. Así que el número para comunicarse es 387-4189-431. Los que nos están mirando a través de Sports Alta, como siempre, en el cajón de mensajes de Sportsalta, Alta. Eh, por supuesto, nos pueden dejar su mensaje, como por ejemplo el amigo Carlos que dice, Juventud juega por no descender, no para ascender. Eh, Termina siendo un ascenso. Che, ¿por, ¿Por ¿cómo se eh, porque dio? Porque en realidad Juventud descendió con Sarmiento de Resistencia. Che. O sea, Juventud descendió el domingo y ascendió con Peñarol de San Juan. Técnicamente es así. Juventud descendió con San Martín de Resistencia. Claro, eh, Sarmiento. Con Sarmiento de Resistencia. A la semana ascendió nuevamente con Peñarol de, de San Juan. Okay. O sea, técnicamente, reglamentariamente es así. Descendió y volvió, volvió a ascender. Después, obviamente, con la chicañada del folclore, eh, eh, podemos decir otra cosa. Así que, sin dudas, eso por supuesto eh, ya queda en eh, el ingenio popular, en la cargada, claro. en lo de abandoniano, en el, el cuervo con B larga, en el fantasma del descenso, en sí. el gimnasio frío, bueno... Esto ya todo es parte de la chicana, el folclore del fútbol que tanto nos gusta a nosotros y por eso tenemos el folclore del fútbol radio a partir de hoy, el folclore del fútbol transmisiones. Seguramente vamos a transmitir el próximo día sábado lo que será la presentación de Central con, con, con Boca y eh, tenemos el folclore del fútbol en la televisión esta noche a las 23 acá en Espor Salta, por Milenio en televisión, por Salta Cable de Color. Y hoy también estamos en la televisión de la pantalla chica, porque estamos en Salta Cable de Color, en la señal 7 que tienes por Salta. En todos lados estamos. Ahora sí estamos completos. Caro, querida, ¿cómo estás? Estamos muy, pero muy buenas tardes. Un, soy, un gusto yo soy, soy, tengo la costumbre de dar la mano. Coma, bien, qué bienvenida. Lindo, qué calentitas sus, ah, calentita calentita mano. sus manos hoy. Eh, me preguntaba si por ahí quería un poquito de agua, ¿no? Un vasito de agua. ¿Cómo habla usted? Es un ah, ¿Habla mucho? Es un montón. <laughs> Tremendo. Soy muy de hablar buenas mucho, tardes. Dicen. Muy buenas tardes a la gente, gracias por estar del otro lado esperándome a mí, por supuesto. Ay, no. La gente está esperando, sí. La gente nos espera a todos, claro que sí. Muchísimas Mucha gracias. Mucha gente del otro lado. Muchísima, y si estamos en todos lados, estamos, como usted dice, en toda la provincia, básicamente, en todos los medios de comunicación, tenemos radio, radio diario, Facebook, Mira, ¿qué más estamos tenemos? Estamos en la mejor plataforma de streaming que tiene Salta y el Norte, Totalmente. Del país, me parece, sí. mínimamente que es por Salta. Mínimamente el norte del país, lo mejor que hay es Alta. No hay Por Salta. Todo pasa. No de la por media Salta. palito sí. ni en la casa, nada. Era verdad. Por algo, es mm. Por Salta, se transmite para ESPN, para DirecTV y hace transmisiones para todo el país. Yeah. ¿Por qué? Porque es un trabajo de calidad. Nosotros tenemos la suerte de que todos nuestros productos están saliendo a través de Por Salta. Estamos en la radio, en una radio que tiene una potencia tremenda. dos Horizonte. kilos, equipo de dos kilos, Horizonte, en el 89.1. Y estamos eh, en la pantalla chica, en Salta Cable Color, a través de la señal 7. Uh -huh. O sea, llegamos a todos lados. El streaming para en hacer. En el interior, entre... llegamos con el la... Salta Cable Color, llegamos a Tartagal también. ¿Ah, así ¿sí? que, sí, no sí llegamos. Cuénteme. Llegamos, llegamos. A mí interrumpame, es... ¿no? Porque si no, sigo hablando. <laughs> creo que es en el 08, por ahí que estamos. en la... Vio que tiene los dos sistemas. Bueno, pero llegamos a Tartagal también y a varias localidades del norte, a Guaray también. Eh, si mal lo recuerdo, también estamos por el sur de la provincia. Estamos en todos lados. Así lado. que estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Exactamente, sí, sí. sí no, se, se ¿Es la famosa famoso servicio digital abierto o no? Eh, ¿O sí, es ves? digital abierta, no sé, pero bueno, ahora hay un tema con la cuestión abierta, que si somos o no somos, si estamos o no estamos, si suben o no bajan, si abren o no cierran, así que por el momento es digital. Así es que estamos en prácticamente toda toda la provincia. Bueno, hablando de abierto o cerrado, después seguramente vamos a ver si tenemos la posibilidad de saber cómo va a formar gimnasia mañana o si sabemos qué tiene preparado el Tano para jugar el sábado contra Boca en Santiago del Estero. Y de momento no se sabe mucho, porque por tiempo indefinido, el señor este, Horacio Montemurro, que es el técnico, tiene las puertas cerradas para lo que es la prensa. ¿Ha pasado sí. eso antes? Según lo que dicen, es una decisión de la comisión directiva. Que lo decida una directiva, charlaba con otros colegas, y algo que nunca vimos, que toma la decisión, la comisión directiva generalmente la toma un cuerpo técnico, eso de cerrar claro. las puertas. Pero cerrar la puerta toda la semana, tanto es para esconder... Esperemos que se vea el viernes, todo lo que se trabajó a puerta cerrada y todo lo que se escondió. Creo que los hinchas están esperando eso, ¿no? Hace mucho tiempo que, que vienen deseando, la verdad, ver, ver a su equipo, el equipo de siempre que, que vieron brillar hace muchos años atrás, y la verdad que están todos muy deseosos, venimos de, de un tiempo de caída, digamos, en lo que es el Juventud Antoniana, y, y bueno, sería muy bonito que más allá de, de los inconvenientes como periodistas eh, que, que quieren entrar, que quieren ver, que quieren hacer notas, más allá de eso sería bueno que esto funcione. Decir, bueno, está bien, lo hacen a puertas cerradas, pero cuando nos vemos, vemos jugar, ves, vemos. Claro, el tema es que cuando va a la cancha es, es más de lo mismo y no se ve nada. Complicado. Los centros pasados, centros cortos, no nadie nos jugaba preparada, entonces puedo decir ¿eso se escondió? Claro. ¿Eso, eso se encerró? Eso se guardó entre, porque siempre se dice, se guarda entre siete. Ya. Se siete, guarda. Siete, claro siete son las llaves, ¿no? Que siete, siete este, sí, En sí. este caso, como tú estás guardando entre once llaves, o bajo once llaves, ¿cómo se dice? Bueno, uno se pregunta, ¿no? Por ahí uno ve algunos, a, a nivel mundial, hablamos a nivel mundial, cuando uno ve por ahí que, bueno, tienen que entrenar los jugadores y demás, y se los cuida de esa manera. ¿Para qué? Para que los otros países, los equipos de los otros países, no vean cómo juegan o cómo se preparan. Pero generalmente para sorprender. se hace con parada. Una vez a la semana. Pero digo, cerrar los martes Pero, para no ver cómo corren raro, o cómo claro. elongan los jugadores. Y sí, ¿no? Es, es tremendo, la verdad que sí. Es muy raro, ¿no? Es, Un es par de mensajes y nos vamos a tan tanda cortita de dos minutos que tenemos el compromiso con la radio. Perfecto. Y después volvemos y seguimos hasta las cinco de la tarde. Por ejemplo, el amigo Jesús Alvaracín dice, hay que ser realistas, nos llevan 12 mil a Martelena, van a llevar a Santiago, 12 mil. Más objetivo, amigo, no hay que ser muy fanático. No, eso es lo que se dijo y están las pruebas de las fotos, ¿no? Porque sí. eh, de acuerdo a lo que nos decía la gente de Güemes de Santiago, lo que entra en cada una de las tribunas, se calculaban 12.500 personas. Claro, es más. Es ¿no? un estadio para 15.000. Sí. El de Güemes. Claro, y mucha gente que quedó afuera también. Mucha en Calvón, gente que iba quedó sin fuera. entrada. Si no, ¿para qué momento? Sea, ¿Qué ganamos con 12.500, 8.500, 10.000? Lo mismo es mucho. Claro, igual de última también Yo, están los, los videos eh, y todo. ¿Está lleno? Estaba lleno. ¿Y que Central también va para comprar Santiago? No tengo duda tampoco. Y Gimnasia llevó mucha gente a la Argentina, porque no se llegó a ver, se vieron video pero muy encimado de la gente, no se vio claro. un plano donde se pueda ver la cantidad de gente que claro, había en total. Porque estaba justo donde estaban las cabinas y la cámara, al frente estaba la hinchada de argentinos que sí se veía, pero de vez en cuando por ahí cuando había un córner o un lateral se veía un puñado de gente de Gimnasia. No completo porque enfocaban solamente esa parte, pero sí había bastante movilidad. Deberían, deberían haber hecho un plano eh, un poco más amplio para que, para que también eh, la gente pueda ver, porque si no queda como que no, fueron cinco o seis, eh, re poquitos. Lo eh. mismo nobleza obliga a decir que a gimnasia lo mandaron a jugar lejísimo. Sí. Y Argentino claro. jugaba a la vuelta de su casa. Sí. ¿Qué es lo que pasa generalmente con este tipo de cosas, no? Sí, la verdad que nos castigan por ser del norte. Eh, te castigan porque soy so del interior y porque soy equipo del ascenso. ¿Mm? Mensaje más y vamos a la pausa. Eh, Kipichín, Kipichín dice: Urraca, no sea Grande, van a volver a Salta con. A esta hora no se puede decir cola rota, ¿no? No, no, sé, no lo decimos porque a esta hora no se puede. Con el rabo partido. Perdón, perdón a la gente de Horizonte, 89.1. Estamos en el 89.1, estamos en Sport Salta, estamos en Salta, Cabe el color a través de la señal 7. ¿Sí? Uh -huh, sí, sí. Tengo mensajes en el 387-489-431, pero como son las 16:30, vamos al compromiso publicitario que tenemos, son dos minutos, no se vayan de la sintonía, ya volvemos con más folclore del fútbol radio hasta las 5 de la tarde. Ser. Las noticias que tenés que saber para estar informado. ¿Qué te conviene comprar el bidón de ideal de 6,25? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano. ¿Sabes por qué te conviene comprar el bidón de ideal de 6.25? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano.

¿Sabes por qué te conviene comprar el bidón de ideal de 6.25? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano.

¿Sabes por qué te conviene comprar el bidón de ideal de 6,25? Porque es práctico, liviano, fácil de transportar, fácil de almacenar y económico. Podés conseguirlo en tu punto de venta más cercano.

Y tomo un poquito de agua porque me dijeron que hablo mucho, entonces me hago de tomar agua para, para hacerle Hacía cuenta que hablé falta. mucho. Hacía falta, tenía que refrescarse y qué mejor que con pureza de las sierras. Nueva agua saborizada con delicado sabor a frutas, suave y deliciosa y muy liviana, por supuesto. Qué rico. Riquísima, estuvimos tomando vaya atrás recién, la verdad que un lujazo. Me Aquí más tengo para saludar. ¿A quién más tenemos para saludar? Vamos a saludar a... ¡Ay, ah, usted, usted! ¿Usted que estuvo de mudanza? No, ¿quién estuvo de mudanza? ¡Luciano! Luciano que estuvo de mudanza por ahí. Yo le cuento que para decorar, <laughs> para decorar sus ambientes, Luciano, tenemos a La Cuadroteca Cuadros de Calidad. Encarga el tuyo al 387-418-9431. Recuerda bien, La Cuadroteca. Me encontré lo que hacen, cuadros prediseñados, personalizados, de uno, tres, cinco cuerpos, así que... Maravilloso, yo quiero, yo quiero uno así, ya, ya me imaginé, mensajito. quiero... 387-489-431. Sí. Perfecto, vamos a llamar gente? y vamos a... Por supuesto, lo tengo acá, ya bueno. apenas terminamos el programa, quiero así como, me imaginé un dibujo muy espectacular, estilo tatuajes, ¿vio? Que queda tan bonito ahora en las paredes y, y la verdad que bueno, está genial. Nosotros así estamos que... fuera de forma, ¿qué gimnasio tenemos que ir? Al gimnasio, usted quiere ir al gimnasio, yo lo voy a mandar, lo voy a mandar, claro que sí. A J y S Jims, entrenamiento funcional, sala de musculación, qué genial eso, la sala de musculación. Ajá. Necesitamos mucho de eso, ¿no? Sala de musculación, avenida, 17 de junio 210, Bae, barrio Ciudad del Milagro. Teléfono para agendar los, los turnos, señora, señor, usted que está del otro lado y quiere así, como ponerse bien, bien culenta. Si quieren poner así. Pulentosa, o así como, Llame al 3874 88 1792. 3874 88 17 92. Bien. Vamos a estar por ahí. Y un saludo grande a la gente de todo para el hincha también. Todo para el hincha, anduvimos por ahí, todo para el hincha, tiene la indumentaria y accesorios espectacular. Todo, realmente todo para el hincha. Y todo personalizado, ¿no? Personalizado, ¿no? De todos los clubes. De todo, gorras, eh, los accesorios que usted quiera, que se le ocurra. Maten, personalizan. Lo tiene, todo. Tazas. Todo, todo. usted buzos, vaya, pide. Sí. Si no lo hace, si no lo tienen, se lo hacen exclusivamente para usted. Si no lo tiene todo para el hincha, no existe. No existe, así que vamos, ¿a dónde? A ver, 320, local 25, teléfono 3874 1894 31. Todo, todo, todo para el hincha. Me contaron que ahora el local 26 porque eso hay que modificar ahí. porque Se cambió. Se, ¿Se cambió. ¿Se, ¿Se, mudó? se mudó. Se mudó con, con cuadros, por <laughs> se supuesto. Se mudó con los cuadros de la cuadroteca. <laughs> de la sí, cuadroteca. sí, sí, sí. <laughs> mm. Y por supuesto, un saludo para la gente de Mundo. Es por Salta que nos prometió una camiseta retro para sortear acá. Sí, mundo es por salta indumentaria deportiva en general. Tenemos indumentaria para quién? Para damas, para mí, para su niña que andaba el otro día por sí. acá. ¿Qué merece? Esta noche ¿Merece viene. que le demos algo? Pobrecita. Mi niña viene esta noche. Y sí, ella quiere, así que vamos a pasar por Mundo Sport Salta, por supuesto, para traerle una camisetita, algo, y por supuesto también indumentaria para caballeros. Alberdi 320, local 38, Paseo de la Fe, teléfono 3874 48 3874 148901. ¿Y en Facebook están? En Facebook están, pero no lo anoté. Sí, como Mundo Sport Salta, <laughs> como Mundo Sport Salta, anótelo, ahí. Mundo Sport Salta en Facebook, porque ahí salen todas las novedades. Pero ustedes bueno, tienen la retro, la retro de Diego del 86, qué lindo que es esa, ¿no? Sí. La azul, la de sí. Lecoque. Oh. Había una, pero me quedaba, este, era medio chicona para mí. No, es que usted, usted no está, usted está haciendo mal las tareas, usted no está pasando por J No, sí estoy pasando, me estoy pasando de músculo. <laughs> ¿Por dónde estamos? Por el, por Salta. Es por Salta. Por Salta, de Colón, Nacional 7 y para toda la provincia. Toda la provincia, exactamente. Es por el, por Salta, para todo el mundo, obviamente. Exacto. Porque la máquina de internet con... hace así, taca, 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 estamos todos lados. Y tú también estamos. Estamos también, por supuesto, en FM Horizonte. Estamos en Horizonte, el 89.1. ¿Y la gente que nos escucha por Horizonte se puede comunicar a través de él? 3874184431. Ahí estamos. Ese es el número para comunicarse a través de... Teléfono, el WhatsAppito, cuando está trabajando ahí, habito que guardan el teléfono, lo esconden, pum, mandan al mensaje. Sería lindo recibir fotitos y empieza, así. Ah, a ver, Ana, esas y así fotos frío. escondidas, a ver de dónde nos estás sí, escuchando, qué estás bueno. haciendo, y nos pones. Próximamente vamos a tener el QR también para que podamos ver si lo tenemos que hacer. ¿Ah, sí? El QR para sumar a la gente que lo eh, a ver, escanean el QR y entran. Entran a compartir con nosotros y podemos entrar nosotros también a sus hogares. Así que muy pronto lo vamos a tener acá. Un saludo a Pichi Torres que nos está escuchando. Dice: el único equipo salteño en pasar de fase en Copa Argentina fue Juventud Antoniana. Éxitos en el nuevo programa. Un saludo grande para el Pichi, Daniel Torres, el que nunca se tomó un vino. Eh, el Boca Seca, el Boca Seca, <laughs> el Pasa Quirinares. <laughs> ¿Sí? eh, para el Pichi, un saludo grande. El equipo, para corregir lo que dice el Pichi, el equipo salteño que llegó más lejos pasando de fase en Copa Argentina. Claro. ¿Llegó, ¿Fue octavo dice yavo, Octavo, ¿no? Dice 16, claro. Dice Sí. Fue Tigre, fue Banfield. Así es, en Catamarca. En Catamarca, en la República de Catamarca. ¿Mm? ¿De la República de Catamarca? Dice Fer. Hola, oh, dice, ¿cómo pudieron ser 15.500 hinchas y solo le dieron 5.000 entradas? Saludos de Fernando. Pero no dijimos 15.500, 12.500 dijimos. Claro. Según Chicho, había 6.500, malo. 7, 200. Pero había 12.500. 500. a <laughs> vale, un poquito, 10.500. Cerremos en 10, es mucha gente. Sí. Para la cantidad de entradas. O sea, el tema de la entrada... Se o sea, mide, a ver, a la gente... De la que la te la te gente... Dan, es mentira, no, es claro. no mentira, después hay 14 .000". Exacto, eh, totalmente sucede, entonces por ahí hay que tener cuidado. Uno, a ver, ¿cómo, ¿cómo usted saca un aproximado de la cantidad de gente que hay en un lugar? Eh, yo tengo ojos de relator y sé más o menos lo, lo que entra en cada tribuna en los estadios, en el Martelena me es fácil, en el cancha y gimnasia me es fácil, en juventud me es fácil, y el, cuando toca afuera, sé más o menos. Eh, ¿Cuánto entran en el estadio? Uno calcula. ¿Qué es sí, el señor de ¿no? Entran 920 personas por gajo. Entonces vos calculas más o menos a ojo, vas llenando los gajos y decís acá hay tres gajos ojo. llenos. Qué o sea, buen la ojo. Gente, la gente que está en el alambrado, más los dos que están allá, más los siete de allá, los junta todos en tres gajos. 9 por 3, 27, 2, 70. Maestro, más maestro, 8 mil personas. Lo necesito en mi vida. Es ¿Ah, tremendo. ¿sí? <risa> <risa> tremendo. Pero es así. Es así, en serio. ¿Mm? <laughs> bueno, volvamos al cajón de, de por salta, dice eh, el amigo Carlos. Ustedes festejan los amistosos y nosotros le descosemos el, el. ¿Qué dice? No, no puedo, hay cosas que no puedo decir esta hora. Guárdese ese mensaje postular. para la noche para el folklore del Fútbol Tele. Estamos Ahí va a estar el gringo, postular. la iguana, el flaco Contreras va a estar Lucho Sodalí, va a estar Noco Silobo. Vamos a ser seis. Histórico programa con seis integrantes en la mesa, hermano. <laughs> vamos a hacer seis. De esta noche vamos a ser seis. ¿Quiénes vienen? No, vino el otro día y dice, Che, ese rucho el piso a Lucho. No, le digo, Lucho, es intocable. Bueno, dice, voy a ver. No, no, le gustó, le gustó, y dice, ¿puedo ir? Y sí, vení. Cabe, no, de ahí está, ya está bueno. no aceptamos a nadie porque no entramos. Salvo que sentamos uno acá sentado acá en el costado de la silla, uno parado atrás. Me enjete un programa. La tribuna. Con 25. Pa... ¿Hace falta una tribuna? No? La tribuna. Palito, ¿qué chance hay de poner una tribuna acá atrás? Una tribuna Total, real. Total, después decimos. ¡Ay, 7.000 personas! Así como dice la iguana, ¿viste? Lo atreve 5.000 y decía que habían 15.000, según la policía. Tenemos que tener la tribuna y de inventamos, paso que opine. No, no, nos divertimos, inventemos. Claro, la claro. tribuna, el cartelito que diga aplausos. Ah. <laughs> Está muy ochentoso usted, ¿no? No, estamos, estamos retro. aplauso risa. ¿Qué más, decían, ¿Qué más le ponían ahí? Ah, la... no sé, pero, pero bueno, había gente que se animaba por ahí. ¿Usted, ¿usted me parece que pidió Jugate Conmigo? Todo tipo crecí, de programas, ¿no? crecí viendo Jugate Conmigo es de, <laughs> es de, de, de mi temporada, de mi época. Crecí con. Era muy con... programa de Raúl Portal eso de tener este, las tribunas, ¿no? La gente en la tribuna. Era tribuna muy caliente, lindo. Era un programa deportivo estaba... que se los domingos al mediodía, sí. que tenía la, obviamente la tribuna, era la tribuna caliente y se ponía espectacular y se ponía a discutir. Equipo de primera también, un programa de Fernando Niembro, que, Niembro. que estaba este Rugger y todo ese tipo de, de, de panelistas. Pero lindos debates eh, se armaban. Armaba sí. Eso, sí. eso es lo bueno por ahí de tener tribuno, de permitir que la gente pueda eh, acceder a, a dar su opinión. Entonces se eh, generan estos debates, como en este caso, cuánta gente hay, qué sé yo, pero bueno, es como que nosotros contra el público. Y no es así. Está bueno eso, ¿no? De paso le cobramos una entradita y hacemos un pesito ahí. Claro, <laughs> <¿O no? risa> exacto pues, le vendemos ahora, ahora nada más y nada el... más 8 mil que... 8.000 pesos la entrada, hermano. No, y, y de paso vendemos, vendemos un poquito con estos calores, le ofrecemos un poco de agua pureza de las sierras, ¿por qué no? Y obviamente. Claro, y traemos... Y ahí nomás que se refresquen. Se refrescan, uh -huh. de paso le, le hacemos un 50% para que vayan a J.S. Jeans. Un voucher, ¿por qué no? Para todo, para el hincha. El miércoles vamos a empezar con los sorteos porque vamos a regalar cosas para la gente, obviamente. Hoy estamos de pretemporada. Claro, y un poco hoy más... Distendido. estamos Tratando de soltarnos y de acostumbrarnos al aire, y de empezar, de empezar a hablar, a ver si nos animamos a hablar un poquito. Usted dice eso. Usted dice eso. A me encanta hablar. Bueno, tener 10 programas al día y 24 horas. Claro. No el ten... turco, el oro de horas. Ah, el oro. ¿sí? cuatro treinta y uno lo dije muy rápido obviamente 3874 dieciocho ahí vamos, ahí vamos tres ocho siete cuatro ahí lo anotó mal 94. La, cul la culpable es la, la productora la saludamos a la productora no la saludamos ¿no? La productora Graciela, Graciela que está divina, un amor, Graciela, la verdad que bueno, eh, no sé un qué, placer pero trabajar con ella. Que, que se le esconde. Molestamos, le molestamos si está muy cerca, ¿no? Siempre Parece. nos hace bullying. Es como que se aleja de la chusma. <laughs> sí, ¿no? Tenemos fan page que se llama el folclore del fútbol. Obviamente que la fan page no hincha las pel eh, Vamos, tengo una sola que es el folclore del fútbol, que es la que está. Esa sirve para el programa de radio, para las transmisiones y para... Lo que es el programa de tele de esta noche, por ejemplo, 23 horas. Uh -huh. ¿Mm? ahí, ahí. ¿Quiénes vienen esta noche? ¿Podemos recordar? No, esta gente? noche está el gringo viano, la iguana Cerrizuela, el Flaco Contreras, el señor Solalí y la señora, la señorita, no de cosilobo. <laughs> Somos seis al aire. Seis. Y la productora, un no sé si vendrá un... hoy porque. Hoy viene. ¿Una fiesta esta noche entonces? Siempre, los fútbol. lunes hay una fiesta. Los lunes arrancamos de fiesta. Los martes estamos de fiesta. Ahora los miércoles también vamos a estar de fiesta porque estamos acá a la, la siesta. Usted vive de fiesta. Los juega, o sea, vamos a estar de fiesta. El fiestero del fútbol. El viernes vamos a, estar de, vamos a hacer el fiestero del fútbol, el programa ahora. <laughs> bueno, no bueno. No de idea porque tiramos después y hacemos el fiestero del fútbol de 2 a 3 de la mañana. Todo el día estamos al aire, ¿no? Buen horario de 2 a 3 de la mañana. Está Muy bueno. buen horario. Sí, me gusta el fiestero del fútbol. ¿Por qué no? Vos Podría. sabés que siempre tuve ganas de hacer un programa de noche. Es lindo. Se, se prende mucha más gente. Sí, se prende porque la gente está distendida. Y aparte de la gente, gente que, que, que trabaja. A exactamente, que trabajan en la calle, remiseros, choferes. Eh, bueno, en fin, mucha gente se prende. La Alejandro sí. Rivera dice, no recordar la finalísima del 22, del 6, del 86, Central Norte 5, Juventud Antoniana 1, nos fuimos al Nacional B. Eso festejo yo. Pero no me esté peleando a mí con Juventud, con Central, porque... Eh, no, no, ya no te voy a decir, te mandamos la esencia el 3, el 5, ni, ni la fecha 35, ni que ese partido fue corrupto, porque de los 5 goles, 4 lo hizo Abel Nieco, que era el árbitro, ya prescribió eso, ¿no? Ese día a la mañana se jugó en cancha de gimnasio y tiro, Juventud Concentral, Central Juventud, habían empatado en realidad entre semana 0 0 y se definió el domingo por la mañana, ¿por qué se jugó en a sí la mañana? Porque a la tarde jugaban un tal Argentina contra Inglaterra por el Mundial del 86. El día de la mano de, de Dios. Un partidito y el, así. El nomás, un partido que no se jugaba nomás, a la tarde. Claro. Se jugó a cancha llena, obviamente, en este de gimnasio y tiro, que era el viejo, este de gimnasio y tiro, que tenía la vieja tribuna en la Berry Toledo, eh, se había dotado no la bandeja, este. pero se jugaba a cancha llena. Pero ese, ese día estuvo lleno de, de actos de corrupción. ¿Mm? Suele pasar, ¿no? Bueno, no, 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 es ajeno. La verdad que no hay que hacer la vista gorda. Eso sucedió toda la vida. Y va a seguir sucediendo, lamentablemente nos guste, nos guste o no. Pero Imagínate bueno. si ahora que hay VAR. ¿Sí? Todos los partidos son televisados, porque son todos televisados. El que no es televisado, eh, hay una cámara que toma y los celulares que toman todo, se ve todo. Imagínate si hoy por hoy hay hechos de corrupción y de árbitro sospechado y de... De todo ese tipo de cosas. Arbitrajes terroríficos. Imagínate lo que era antes, que no había nada. No, era tremendo. Conseguíme un video del, de ese partido finalísimo del año 85. No lo tiene nadie, ni Paco Mayor, a quien le mando un saludo. Paco Mayor lo tiene, debe tener el, el mayor archivo de video de cassette VHS crudo. El tema es que hay que ir a la casa de Paco, buscar, eh, ver el VHS, pasar al VHS, digitalizarlo. Es un lío. Capaz que lo tiene, pero se complica. No claro. es como ahora que venís acá a YouTube, pone eh, Central Boca, poner Lunes y se ve todo el partido. O sea, ponés Gimnasia Argentino Junior y lo vemos todo. Claro, en la, ya palma lo, de la mano. ¿no? Y ya lo tenés guardado y lo digitalizás, lo descargás y ya tenés sí, el ya archivo está. para. Hoy es todo mucho más rápido, la verdad que sí. Bueno, hablando de festejos, rapidez, emociones, sentimientos y por supuesto fútbol. ¿Qué, qué va a pasar mañana? Tenemos ahí una, una, una fiesta para los hinchas por qué no de Gimnasia y Tiro. A ver, mañana juega el Albo. ¿A qué hora juega? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Cómo sí. está el tema de la luz en Gimnasia? Y es un tema que que están tratando de solucionar. Se está arreglando, yo soñé el otro día que estaban arreglando la luz. No, yo creo que sí. Que sí que Vi sí. algo en las redes, puede ser que, que prendía las sí. luces o no. Sí. Vos yo sabés que no, no te estoy diciendo claro, en serio, no, no. No, no me acuerdo si lo soñé porque tanto calaba. No, no, eso. Sí, sí, yo también. Porque la... todos los lunes es un tema de conversaciones, esto de la luz. Claro, no, sí, recuerdo haberlo visto. Había un video que se prendían las luces de gimnasia y. Sí. Porque están con el tema de que prende la luz y ¡pum! explota todo. Pero también hay, hay, que, hay que ser pacientes. Eh, la tarifa de luz ha subido demasiado, está complicado, y usted pretende que justamente no hay luz, ahora también... No es que, no es la tarifa, no, no hay luz, no, no prende. No, los muchachos no saben si pagar la boleta de la luz o, o ponerse a arreglar. No las dos prende. cosas no se pueden en este país. No <laughs> prende. No es el problema de lo que sale de la luz, Estamos no prende. Estamos en la Argentina, caramba. Por eso juegan martes 4 de la tarde, porque obviamente que hay un tema ahí de capricho, ¿no? Usted dice que es capricho. Capricho y orgullo de no querer ir al Marte Arena. Porque no, la no, gente por la de gimnasia de no quiere jugar al Marte Arena. Porque nosotros es verdad, tenemos... No, uno estadio, se dice. pregunta, ¿por qué no al Marte Arena? Porque Cuando la gente de gimnasia... Todas las comodidades. Tiene esa idea de que tenemos nuestro estadio y no tenemos nuestra casa, no hace falta el Marte Arena, digo. Si juega un martes con el Almirante Brown, un partido en el que puede quedar cerca de la punta, o sea, vamos a repasar cómo están la tal la posición, luego lo que se fue la fecha que se disputó casi íntegramente durante el fin de semana. Un partido, jugar el martes o no, dos, hasta que esté la posibilidad de jugar con luz en el Gigante del Norte, y no te quita el apellido, no te va a quitar la categoría. Y te aseguro que mucha más gente va a ir mañana a la noche que mañana a cuatro de la tarde. Totalmente. Porque es un horario complicado por el laburo, por el calor sí. y por todo. Sí. Digo, eh, día que... de semana, la verdad que el horario, mmm, no sé, la gente trabaja. Eh, la, a ver, no, el hincha no es aquel que está rascándose la cabeza las 24 horas del día, mirando la pelota, cómo gira en su cabeza. ¿Se está eh, rascando qué? La cabeza, dije. La cabeza. La cabeza, por supuesto, rascándose la cabeza. O el pupo también puede ser, porque no. Pupo el pupo también. Ay, pero... Es amplio el tema de rascada. Claro. <laughs> el que se rasca es amplio el tema para elegir. Lo dejo a su criterio. El tema a, es. A la que... elección de cada uno de los claro, oyentes y televidentes y streaming ¿Cómo se llaman los que vienen por el streaming? Eh, Están los televidentes, los oyentes y los. Streaming también, ¿no? ¿Cómo es, se llama? Streaming lentes. No, no. ¿Cuándo Twitch? Cuando usted quiera. Tenemos hacer Twitch. Usted el, mueve el mundo Twitch. Me encanta el Twitch. Bueno, de, si usted lo crea, pues no, no, no me manejo el mundo, no lo conozco. Es, muy fácil. es algo que desconozco. Es sí tengo TikTok, fácil. pero no lo uso, no tengo tiempo, pero tengo, pero Twitch, no, la verdad que nunca. No acá palito, metis. palito tiene la posibilidad de, de hacer Twitch. O ah, sea, ¿sí? que tranquilamente de acá. Podemos estar en este preciso momento haciendo Twitch. Aparte de salir por YouTube, sí. por, el YouTube es por Salta, porque sí. por Salta salimos a través de YouTube, salimos a través de Facebook. Uh -huh. Estamos en Horizonte en el 89.1, estamos en Santa Cable de Color. Yo tengo pantalla chica, pantalla grande. Todas las pantallas, nos, nos falta el cine, señora, nos falta el cine. Hola Turco, felicitaciones por el programa. Te parece a Guido Casca, tenés el programa todos los días. dice, Abrazo y éxito. El amigo Gustavo Marín que nos acompaña eh, desde la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Padua. Ojo que de Guido Casca salió Jujuy y después terminó ahí, no sé, la chica de Jujuy, ¿Cómo? ¿se acuerdan? La panelista. Esa es Guido Cáscara de Jujuy. ¿Puedo ser puedo, puedo la próxima de Chica Jujuy? ¿Ah, pues, <laughs> la, ¿La próxima de Jujuy? ¿Cómo el apellido de Jujuy? Ah, no no lo jiménez. Acuerdo. Jiménez. Ah, ¿cómo sabemos, no? La sigue, la se sigue. estuvo con Del Potro. Y de ahí ya que. Era, va a estar con vos, va a estar con El Potro. <laughs> ¿Qué tal el tipo, no? ¿Cuándo se sorte la Copa Libertadores hoy? Hoy, a las 20. Sudamericana también. Motivo sí. de burla los hinchas de River, pero los hinchas de Boca, que dicen que Riquelme fue a pedir que Boca juegue a la Libertadores. Bueno, hay una discusión ahí, ¿no? Entre los hinchas de Boca y los sí. hinchas de River. ¿Mm? Sí, y justamente Riquelme que habló hace. es un par de horas. ¿Le hace mala boca descansar un año en la Libertadores? Eh, yo creo que... que Económicamente que... quizás sí, pero... Sí. Y por las exigencias creo que también. River también jugó a la Sudamericana. Cuando ascendió de la B Nacional jugó la Sudamericana, ¿no? Claro, y después en el, 2000, Qué el 2015... 2015 creo, creo, ¿eh? Qué lindo que era Chicano, ¿no te das cuenta cómo se la metes sin, sin que se dé cuenta, sin anestesia? Sí. ¿Mm? O sea, Cuando subiste a la B Nacional jugaste a la Sudamericana, ¿o no? Mm. Bueno, Boca no tuvo la suerte de clasificar ahora porque perdió al final de la Copa, entonces clasificó Fluminense, Boca no. Ahora, ¿qué pasó con Boca hablando de eso? ¿Qué pasó con Boca? Ahora eh... se tiene que reprogramar el partido con estudiantes, no se sabe para cuándo, justamente. A ver, si no se jugaba Boca-Central Norte el próximo sábado 20-30 en el Madre de Ciudades, seguramente claro, ese sí, fin se de semana se hubieran jugado dos tiempos de 30 y pico de minutos para completar el partido ayer en el... Eh, sigue siendo un 1 y 57, ¿no? Sí. La cantidad de estudiantes. Así es. Eh, pero al jugarse boca a concentrarse, seguramente entre semana a la próxima se va a jugar y se va a completar este partido porque es importante para lo que es la clasificación de la Copa de la Liga, los playoffs, porque ya viene la recta final. Claro, que dan se las hacen las tres fechas. Y empiezan los playoffs. Claro. Entonces como que no se puede dilatar mucho más porque después ya no hay tiempo. Porque ya empieza la Sudamericana, Libertadores, Libertadores ya no hay calendario. Claro, la, la Sudamericana arranca el, el 3 de abril de acá dos semanas y la Libertadores más o menos creo que es no sé si esa misma semana o la semana siguiente pero es muy apretado el calendario nos quedan tres minutos de programa se pasó volando súper rápido la verdad que sí no velocidad siete tremenda. horas necesitamos de ir ¿eh? <laughs> <laughs> como juventud juega el viernes el miércoles seguramente vamos a dedicar a hablar de juventud como central juega el sábado también entre miércoles y viernes vamos a hablar de eso y el miércoles vamos a desarrollar lo que sea mañana la presentación de gimnasia con el almirante Perón. ¿Sí? Simplemente para antes de irnos repasar eh, cómo está eh, la tabla de posiciones, luego lo que fue la fecha 7 eh, de la BN Nacional y los partidos que se disputaron en eh, el fin de semana. Hay partidos hoy y gimnasia cierra la fecha mañana. Sí. El sábado se jugó. Albosí empató 1-1 en Mar del Plata con Estudiantes de Río Cuarto. Ah, Temple y también empató 1-1 con Atlético de Rafaela. Brown de Adorogues 0-0 con Santelmo. Ayer domingo 0-0 Almagro con Forever. 0-0 Morón con el Deportivo Madryn. 2-2 Mitre con eh, Colón. Hoy lunes juegan Gimnasia en Mendoza, Atlanta. Nueva Chicago, Defensor de Unión de Zárate. Y mañana martes, 16 horas, Gimnasia y tiro con Almirante Brown. Y estamos eh, con los otros resultados que también se jugaron. Que por ejemplo le interesa gimnasia lo que pasó con Colón y lo que pasó con Defensor de Belgrano, Defensor ganó 4-1 ante Chacarita, volvió al funebrero. Y eh, me está faltando Colón Colón, Colón, Colón Que Empató 2 empató a 2 dos. Dos dos con Mitre Que ya lo dijimos justamente Sí, lindo partido ese Porque iba ganando Colón 2 a 0 Después lo, perdí, lo, lo ganaba 2 a 1 A los 90 se lo empataron Y casi sobre en la, en la última En la última penal para Colón Y el arquero de Mitre la taja Y empatan 2 a 2 Pensé que iba a decir penal para Talleres, ¿Se acuerdan de la época? <laughs> ¿Se acuerdan de la época de penal para Talleres o no? De sí. la época de que ¿no? Claro, después Bueno, ahora se hizo famoso El penal para River pero está la, la carga de esa. Yo no me quería meter en ese quilombo, <laughs> pero bueno, salí con el penal <laughs> para el pues también, también se puede decir penal para gimnasia, pero bueno, nos metamos en esa. ¿O no? Sí. ¿Eh? Con el resultado que se dieron hasta ahora con los partidos diputados, el puntero en la zona vez defensor del verano con 17, Colón tiene 15, Santelmo 12, Aldo Civi 12, Gimnasia 12, quedó a 5, quedó lejos de la punta. Gimnasia tiene que ganar mañana para no perder pisada al puntero. Claro, para seguir ahí nomás. sí, me sorprende. Por mí, Aldocivi, si que fallezca y que descienda a la penumbra. El tiburón, ¿por qué? Porque sí. Con porque esos colores tan bonitos. Son que sucios. Sí, después le cuento por qué. Ah, no, la dejé así. <laughs> después le cuento por qué. Bueno, bueno, a ver. Bueno, ya nos vamos. El miércoles nos vamos a encontrar nuevamente cuatro de la tarde acá en el Folclore del Fútbol Radio. Por el 89.1 de FM Horizonte. Por Sport Salta. Por Salta Cable Color en Salta la 7. Salta Cable Color, sí. Estamos eh, en Salta, en el país en el mundo. YouTube, en todos lados. Estamos en todos YouTube, lados. Por... Facebook, la televisión digital Nos abierta. Nos fuimos mundial, cerrada. señores. Nos fuimos mundial, así. Así, sí, exactamente. Nos fuimos mundial. El así. miércoles analizamos lo que es que mañana la presentación de gimnasia y empezamos a palpitar lo que se viene. El viernes con Juventud que debuta en el Argentino A contra Crucero, 10 de la noche del Mar Arena. Sí, y también juega la selección argentina. ¿Y juega la selección? Sí. ¿El jueves contra quién? No, el viernes, si no me equivoco. ¿El viernes? Sí. ¿Es amistoso? Amistoso. Partidos amistosos que no juega está, Messi. Ah, ¿no? está no. lesionado Messi. ¿No quiere jugar a amistosos? Me parece que no, no. Ya, ya de ya, a poquito y como que se va alejando. Sí. Se va no, a poquito. Mucho. ¿Ya cuántos años tiene Messi? 36, 37, sí, 36, 36 37. 37. ¿Hasta cuándo podría? como? Hasta los 100. No, ah, <laughs> sí. no, pero generalmente ¿cuándo se retiran? La mayoría. A ver. Y la mayoría siempre los 37. 37. Shut no tenemos más tiempo. Nos vamos. <laughs> Saludos a todos nuestros anunciantes. Ya se van a ir sumando obviamente a la cartera. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Nos encontramos 11 de la noche en esta misma pantalla en Sports Alta por Milenio en Televisión por Salta Cable Color para vivir el folclore del fútbol televisión con todos nuestros especialistas. Un placer. Hasta el próximo miércoles 4 de la tarde. Chao Lucho, querido. Nos vemos, Carito. Un placer. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Chau.